El emérito nunca recapacitó, siguió adelante y ahora paga las consecuencias, un dato irrisorio que recogen las crónicas de la prensa rusa en sus archivos de época, es que en algún momento el rey Juan Carlos comentaba con mucho desparpajo que sin duda era el Julio Iglesias de la monarquía, en alusión a su extenso prontuario amoroso. Sin embargo, lo que nunca mencionó, es que sí, tenía una lista muy larga de conquistas, pero era directamente proporcional a la cantidad astronómica de dinero que le costaron algunas traiciones de las que fue víctima por parte de las mujeres que accedieron a sus favores. Tres fueron las mujeres que pusieron en jaque mate al emérito, al exponer de forma pública sus encuentros al punto de hacer tambalear a la corona y su futuro, no solo porque la humillación pública y el manchón institucional quedaron como huellas indelebles en el historial, sino porque los intentos de callar a estas mujeres se pagaron con los dineros del Estado. Para medios como Mujer Hoy, una jugada tardía que cayó en el patetismo, fue la que intentó la condesa italiana Olguina de Roviland, de quien se dice fue el primer amor del rey Juan Carlos mucho antes de siquiera comprometerse con la reina Sofía. La noble intentó poner en venta las correspondencias que compartió con el exmonarca en su edad adolescente y ofreció contar jugosos detalles décadas después de aquellos encuentros. Sin embargo, no hubo demasiado interés y sí contó algunos detalles en varias entrevistas, pero el golazo fue doble al poder vender las misivas privadas. No solo se embolsilló 8 millones de pesetas con la documentación original, sino que se hizo con copias casi al carbón y las vendió a quien realmente logró rentabilizar con el rey Juan Carlos y su amistad entrañable fue la vedette y personalidad televisiva Bárbara Rey. Si nos fijamos en el contenido difundido por el libro del jefe de los espías, escrito por Juan Fernández Miranda y Javier Chicote. Tres vídeos y una foto comprometedora bastaron para que Casa Real desembolsara 600 millones de pesetas en una cuenta en Luxemburgo y un jugoso contrato televisivo con un programa en horario estelar.